aquí. Sí, señores, ya me encuentro en Argentina, gloria a Dios, gracias a todos ustedes y bueno, estamos por acá. Los que se preguntan cómo fue esto, Hamilton, desde Quito, ahora estoy en Argentina, pues eso fue gracias a Dios, gracias al señor Hernán Mancenido, que más de señores, un gran amigo, el mismo que me regaló la batería, me invitó personalmente a que viniera a capacitar al personal en el vuelo de drones, en este caso el Mavic Pro, en la inspección de redes eléctricas. Estadía, un pasaje, el otro pasaje salió gracias a sus donaciones en parte y la otra parte la conseguí yo. Y bueno, aquí estamos. Simplemente a todos los que me recibieron en el aeropuerto, American Drones, César, Gwen, Gabriel, nuevos amigos, Anabel, mejor dicho, infinidades de gracias a todos ustedes. Y bien, aquí seguimos con el objetivo de seguir siendo útiles y compartiendo información que nos ayude en todo este tema de los drones. Y es por eso que mientras me he encontrado acá en Argentina, he tenido una pequeña incidencia. Y esa incidencia justamente ha tenido que ver con el viento. La verdad es que la planicie y el lugar en el cual me encuentro en estos momentos es totalmente plano, no hay montañas a los alrededores, por ende el viento pega demasiado fuerte y ha sido un poco difícil volar. De allí nació la idea de hacer una prueba de resistencia del viento con el poderoso Mavic Pro. Y no solamente una prueba por querer hacer la prueba, sino con el objetivo de replantear la estrategia para este personal que iba a utilizar el Mavic o va a utilizar el Mavic Pro para inspeccionar redes eléctricas, entre otras actividades. De allí que he querido hacer una primera prueba porque voy a realizar una segunda y en esta comparto la primera. Así que sin más preámbulo, vamos allá.
Muy bien, amigos, ahí ustedes observaban esta primera prueba del viento, que de una u otra manera, de manera directa y práctica, nos ayuda a responder esa gran incógnita de cuánto es capaz de resistir nuestro Mavic Pro. Desde ya puedo decir que fue prueba superada, donde gracias a esta aplicación que les comparto aquí el nombre, la consigue en el Play Store, para mí una de las mejores y más acertadas en cuanto a lo que tiene que ver con la velocidad del viento y se actualiza en cuestión de minutos. Estábamos volando, haciendo la prueba, a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Pero cabe resaltar algo. Si ustedes se fijan, normalmente muchos de los dispositivos que utilizan para medir el viento se encuentran a 1.5 metros de altura. Y es obvio y concluyente que el viento arriba es mucho más fuerte y se pudo comprobar cada vez que yo subía 9 o 10 metros hacia arriba, ¿sí? A tal punto que quise hablar con personas expertas en el campo y bueno, ellos me pudieron confirmar que si abajo marca 25 kilómetros por hora, arriba realmente va a estar 10 veces más, sino que si son 25 acá abajo, arriba realmente estaría a 35 kilómetros por hora. Esta información y este dato nos ayuda a sacar conclusiones para la hora de volar, saber si lo hacemos, no lo hacemos, pero basado en cuanto a lo que puede resistir el Mavic Pro, que son 30 kilómetros, ya ustedes sacarán sus conclusiones. Lo que puedo argumentar es que no es bueno volar bajo este tipo de circunstancias. Y algo que no voy a decir en este, sino en el segundo video, porque voy a hacer una segunda prueba, porque hay algunas cosas que no me quedaron claras. En la segunda prueba voy a probar modos de vuelo, ¿sí? Y mirar cómo responde el dron con movimientos laterales, entre otros. Y podríamos tener un poco más de información detallada y precisa sobre el comportamiento del Mavic Pro a estas altas velocidades del viento. De antemano no cabe o no sobra decir que fue prueba superada, porque al menos con el modo Sport el dron volvió. Sí llegó un momento que cuando ya lo subí más de los 50 metros del suelo, no avanzaba, ustedes lo pudieron ver, no daba la velocidad más de 4 o 5 kilómetros por hora, y resaltemos que el retorno a casa vuelve a una velocidad de 35 kilómetros por hora. Y este dron no era el mío, sino que era el de mi amigo Hernán. Y este dron hasta ahora estaba totalmente sin modificar, como viene de fábrica, que igual sí le voy a hacer unos reajustes porque la verdad lo necesita para acá. Y sobre esos temas de modificación, ya saben que tuve una sanción, no me pongo ya a hablar sobre eso, pero bueno, trato de aportar lo más que pueda. Y bueno, sigo tratando de responder muchas preguntas, pero la verdad ando acá full con lo de la capacitación, los otros eventos que se vienen y bueno, ahí estamos, pero ténganme un poco de paciencia que estoy tratando de responderle a todo mundo. Aprovecho para saludar a los niños que me han apoyado grandemente acá, gracias a Argentina, ya comí asado, entre otras cosas, qué calidad humana de los argentinos. Es totalmente diferente a lo que en ocasiones te pintan por fuera. Muy hospitalarios, simplemente gracias, muy rica su carne. Los niños que me han estado apoyando, pa'lante, estudien mucho, dedíquense, muchachos, y estudien algo que les guste, ¿sí? No algo que les toque, porque si estudian algo que les guste, lo van a hacer con cariño. Y este mundo de una u otra manera va a mejorar. Necesitamos personas que se dediquen a hacer cosas que les gusten para que la hagan con actitud. Yo lo estoy tratando de hacer y sigo luchando para poderme dedicarle tiempo completo a esta actividad. De entre mis aspiraciones, y con esto termino, es conseguirme al menos acá en Argentina uno o dos drones más para así seguir fortaleciendo el canal y poder experimentar o hacer pruebas con otros drones. Sin extenderme más, nos vemos en la segunda prueba. Saludos a todos, Dios les pague, Dios les bendiga. Saludos a América, a Colombia, a España, sí, Cataluña, y bueno, a todos los que me están apoyando y siguiendo en el canal. Chao, chao, y nos vemos en otro caso.